Ya estoy casi listo, Aquiles, aunque no ha sido fácil a dejar mis restaurantes, mi familia. Sabes que este viaje va a ser una aventura, mi rey. Nada más me queda un par de cositas para empacar. I'm coming, darling, ya voy. Me tengo que ir para no perder nuestro vuelo. Aquiles, te veo pronto. Te estoy esperando. Sí, te estoy esperando. ¿Qué estás? Tengo mi gorra. ¿Pero qué pasa? Nada, no pasa nada. Esto no pasa nada. Y esto nadie lo para. Aquiles, vámonos. Soy Aquiles Chávez, cocinero mexicano. Ahora vivo en Houston, Texas, con mi esposa y mis chamacos. Después de años de trabajo, llegó el momento de tomarme un respirito y salir con mi amigote del alma, el Aaron, a cumplir un sueño aplazado por mucho tiempo. Soy Aarón Sánchez, nací en El Paso, Texas y vivo en Nueva York, dedicado a mi gran pasión, la cocina. Acabo de aterrizar en Houston, es aquí donde comienza la aventura. Ha llegado el momento de emprender este viaje. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, mi vato? Papá. Me da gusto. Aaron y yo compartimos en su restaurante en Nueva York el gran gusto que tenemos por la cocina, en donde realmente nos divertimos como enanos. Aguas. ¿Ya empezamos esto? Empezamos este viaje, esta aventura. Yo soy Aaron Sánchez. Y yo Aquiles Chávez. Y esto va a estar buenísimo. Ándale. Ahora es mi turno de llevarlo a mi cancha, la fichería, donde además vamos a celebrar el cumpleaños de mi cachorrita, la Regina. Esto, qué sueño realidad, ¿eh, hombre? Pues ya estás hecho, hombre. Vente, papá. Ven nomás, sí. Ven nomás. ¡Hijo! ¿Qué hubo? ¡Qué lugar más impresionante, hombre! Andaba esperándote, my friend. Carnal. Es ese famoso Paco. El famosísimo Paco. Ah, ok, mira, sí. Es cierto que te vas a agüitar mucho porque tu jefe, tu amigo, tu compañero se va a ir un rato conmigo. ¿Es verdad? Dicen. Yo por eso vine, yo dije, los mando con tu encargo, brother. Ese es eso, para mamá? Ustedes. ¿Qué es eso? ¿No es son un licorcito? 8 o 10 años de sol embotellado ahí, brother. Eso es mezcal, o sea, pero claro. Con guarde esto y no te olvides, ¿ah? No. ¿Cómo vamos con el tema este? ¿Ya? Pues ya nada más falta que lleguen los invitados y listo, y la cumpleañera. Buenísimo, buenísimo. Aquí es el centro, ¿no, hombre? Yo voy a levantar. ¡Órale! ¡Huele muy rico, muchachos! ¿Qué te parece, Aquiles? Aquí se ve como es una variedad de platillos súper mexicanos. Para la fiesta de la Regina. Ok. Es frijoles, un chorizo con papa. Lo que no hacemos esto. Tú dedicas a tu platillo, yo voy a ir en busca del vilacoche, ¿no? Cocinar con Aquiles, eso es algo que me inspira demasiado. Nuestros estilos son tan distintos y diferentes, y con eso, ahí es donde está la magia entre él y yo, y donde yo creo que nació esa amistad que él y yo tenemos. ¿Qué te parece la salsita, chefi? Uy, papacito. Está muy rico, ¿no? No. ¿Y este guisito? Me encanta el cuitlacoche. Con Aaron hoy nos fue increíble. Fue especial porque hoy cocinamos para Regina y creo firmemente que el cocinar es un acto de amor. Que Aaron se haya prestado, se haya sumado a cocinar conmigo para mis seres queridos, para mí es increíble, ¿no? Hijo, nada más, mira. Hoy está toda la banda fila. Pero más. Aquí estamos, no se preocupan, aquí tenemos todo. Tenemos frijoles, papas con chorizo, cuitlacoche, pasta con flor de calabaza, arroz mexicanito, mole con romeritos. A darle, que es mole de olla. Ándale.
sobre todo hay un clic, hay una química y un cariño que yo le tengo y que lo puedo ver, que de algún modo es recíproco lo que Aaron también siente por mí, ¿no? Ok, entonces, Aquiles, ¿qué piensas de este viaje? Vamos a andar así dando vueltas por el estado de Texas y luego bajamos, vamos al paso. Me parece muy entretenido, va a consolidar más la amistad, porque no es lo mismo hacer un viaje con tu familia, hacer un viaje con tu amigo, con los mismos gustos, con las mismas cuestiones afines, que es la comida, la cocina, la aventura, los amigos. Creo que va a ser un viaje como que hubieras querido hacer cuando tuvieras 16 años, pero ahora lo hacemos ya con 35 años. No, de hecho, ya tengo el Jeep, pero bien montado. O sea, ya lo mandé al taller, ya está bien arreglado para irnos en el Jeep. Pues ese es otro tema que quería hablar contigo. Yo creo que como vamos a tomar esta aventura... ¿Un avión? No. ¿Camión? No, tampoco. Yo pensaría... ¿De aventón? No, tampoco. Eso suena un poco peligroso, pero te digo que yo tengo mucha experiencia montando motos y yo sería... Bueno, yo nada más sé montar mi bicicleta. Voy en moto. ¿Se te lleva en moto? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves en moto, Gana? ¿Cómo crees en moto, güey? O sea, vamos a llegar en moto al DF. Sí, hombre. Dicen que andar en motocicleta es como andar en bicicleta, por el tema del equilibrio. Pero nunca me he subido a una motocicleta. Ni una motocicleta ni un caballo. El tema de la aventura y el tema de las cuestiones extremas no es lo mío. Yo me hubiera ido en el Jeep. Houston, al paso, en moto. Sí. No se suena tan extraño, ¿no? Híjole, me parece que a Carla la idea de viajar en moto, pues, fue una sorpresa que igual no la ha digerido. Pensó que era un viaje que íbamos a hacer en auto y parando, pero lo de la moto no lo sabía. Cargo, acuérdate que tiene 3 niños que mantener todavía. Yo sé. Cuando vi la reacción de la familia de Aquiles, no me sorprendió mucho porque así se portó mi esposa cuando yo le dio las noticias que yo quisiera montarme motos la primera vez. Yo también tengo 2 hijos y mi esposa también tiene sus dudas, pero eso es un chance en la vida donde podemos aprovechar y ellos lo amen mucho. Él es el papá de la familia y él es el figura que lo adoran, que aman, entonces, por supuesto, no van a estar de acuerdo con algo tan peligroso y tan extraño, ¿no? ¿Te vas con papá en la mochila, vale? Van a comer rico. ¿Por qué no? Ok, pues. Yo creo que Carla se queda un poquito nerviosa por el hecho de que la dejo unos días sola con los 3 muchachos, pero sin embargo, como toda la vida y como siempre lo he hecho, me va a apoyar y me está apoyando. Bendecido, bro. Bueno, pues andar en moto, pues por la moto. Por la moto, vámonos. Bendiciones, ¿no? Tú te levantas, gracias. ¡Moto! Yo me hubiera ido en el Jeep. Tener esa comodidad, ese confort de 4 ruedas. No esta aventura de 2 ruedas y sentir la velocidad. Pero mentalmente estoy preparado, lo quiero. Seguramente nos va a ir muy bien, pero habrá que ver cómo nos va bien en el camino. Pide un deseo y sopla la velita. Vean nomás lo que viene. Al paso, ¿cuántas millas son? 800 millas. Es un viaje largo. Me da miedo andar con Aquiles porque no sabe bien manejar motos y fíjate que es algo muy peligroso además. Que vamos a tomarnos un viaje, pero increíble, pero no tenemos la menor idea de qué clase de moto. ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Y si nos vamos en el Jeep? Échale un ojito. ¿Qué onda? Me parece muy entretenido. No es lo mismo hacer un viaje con tu familia, hacer un viaje con tu amigo. Vamos a llegar en moto al DF. Sí, hombre. O acuérdate que tiene 3 niños que mantener todavía. Nunca me he subido una motocicleta. El tema de la aventura no es lo mío. ¿Qué te parece que aquí trabajemos en nuestro centro de operaciones? Ándale. Aquí tengo los mapas. Bueno, la primera cosa, aquí estamos. Okay. Houston. Con azul vamos a marcar los destinos a donde hay que ir.
paso. ¿Sabes qué, hombre? ¿Por qué no regresamos hasta acá al sur y nos cruzamos aquí por Nuevo Laredo? Por Laredo. ¿No? ¡Órale! Porque también estamos no tan lejos de Monterrey. Que también es el famoso lugar de Cabrito, ¿no? Vámonos al DF. Ok. Y de paso al DF, vamos a pasar a casa de mi abuela. Okay. A hacer barbacoa de hoyo de verdad. Ok, entonces yo te voy a enseñar cómo hacer el famoso chile verde norteño de Chihuahua. Oye, chaparrito, ¿y tú crees que estás seguro en el moto? Pues, nos podemos rajar. Yo sé, hombre. O sea, ¿te estás dando cuenta que vamos a pasar por el desierto? Lo que me preocupa mucho es que no sabemos bien el clima, no sabemos bien en qué condiciones vamos a encontrar el terreno, las carreteras, no sabemos nada y esto está fuera de control de nosotros. Pues yo creo que habrá que preguntarle a alguien que realmente sepa que haya hecho esto antes. Sí. Porque tú y yo nos vamos a montar como el Borras, a ver, a la aventura, a ver qué pasa. No, no tengo miedo a perderme, porque bueno, al final de cuentas, pues vamos a lo desconocido, ¿no? Cuando empezamos a trazar la ruta, nos dimos cuenta que sabemos muy poco o casi nada de la región que vamos a transitar. Por eso decidimos buscar un experto. Y encontramos a Ramiro Rodríguez, un mexicano de Monterrey que lleva muchos años viviendo en Texas. ¿Qué huele, carnal? Nada, nada, llegando por fin. Sí, sí. ¿Listos? Ay, listos para la guerra, hombre. Para la acción. Ramiro no solo conoce muy bien ambas regiones, sino que también las ha recorrido en moto. En el estado de Texas es biker friendly. La cultura, cultura del motociclismo es de todos los días y básicamente donde andes en Texas vas a estar bien. ¿Al paso cuántas millas son? 800 millas. Es un viaje largo. 800 millas. Estamos hablando de 1,400 kilómetros. Más o menos. ¿Y si nos vamos en el Jeep? No, olvídate el Jeep, güey. Esto ya se va a quedar con Carlita en la casa. No, no le tengo miedo a la moto, le tengo mucho respeto, porque si la ves con miedo, nomás no haces nada. Entonces, es mucho respeto que le tengo. Tengo mucho miedo a caerme, que nos vaya a pasar algo, a que acabe en tragedia. Llegando a Nuevo Laredo, necesitan estar bien preparados. Hay cierta documentación, así como te puedes tardar media hora, te puedes tardar un día entero tratando de tramitar ese permiso necesario para pasar tu vehículo. Aquiles y yo tenemos que estar bien preparados para lo que venga y lo que tenemos que hacer. Al final de cuentas, tenemos que pasar por todo este viaje bien firmes, seguros. Me siento dedicado a cuidar a mi compadre, a mi compañero Aquiles y él también a mí. ¿No? Salud. Va a ser difícil, pero lo van a disfrutar. ¿Somos hombres o payasos? Ándele, vale la pena, mijo, ¿no? Vamos a seguir adelante, ¿no? Sin miedo, ¿ah? Este arroz ya se coció. Nos vamos en motocicleta. Así que echarle hartas ganas y aprender a manejar ya. Ok, don José. Entonces, ¿cuál es la movida? Yo nunca me he subido en una moto, ¿eh? No, hijo. Lo siento. No, no hay problema, aquí. Creo que sí puedo hacer este viaje. Dicen que querer es poder. Quiero y lo voy a poder hacer. ¿Es así o asá? El DOT va hacia atrás. DOC va hacia atrás. No, no, hombre. Me da miedo andar con Aquiles porque no sabe bien o sepa bien cómo manejar motos. Y fíjate que es algo muy difícil y muy peligroso, además. No, sí. Y mira, eso es una prueba. Espérate. No, sí, así es. Para mí es como enfrentarme conmigo mismo. Es un reto más que me pongo yo para conmigo mismo. ¿Cómo se suben a la moto? ¿De ese lado o del otro? No te me adelanto porque aquí vamos a darle paso a paso. Eso es lo que se trata el curso, es de paso a paso para aprender propiamente. Las manos en los dos mangos, aprieta el freno delantero, la pierna derecha hacia arriba. Ok, ahora sí levanta la moto, suelta el freno y... Primera, por favor. Ok, suavecito. Mira hacia el frente y poco más ya. Mira hacia el frente y poco más acelerado. Dale. Suavecito. Aguas, 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 aguas. Ahí, dale, dale. Sí, siempre hacia el frente, mira hacia el frente. Así, Aquiles. Bravísimo, mi rey. Ahí con sus pies así, échale. Cuando vi a mi compa Aquiles en el entrenamiento de las motos, me sentí muy, muy orgulloso. Lo agarró la onda muy fácil. Venga, más velocidad, dale, dale.
cuando lo vi bien seguro, bien tranquilo, me dio mucho fe que él va a poder manejar motos conmigo. Después de aprender lo básico sobre la moto, ahora sí, vamos por las nuestras. ¿Qué es esto? Aquiles. Vamos a tomarnos un viaje, pero increíble, muy largo, pero no tenemos la menor idea en qué clase de moto. ¿Qué es lo que más nos conviene? Hay dos modelos, por ejemplo, el Softail. Okay. Que puede, ¿el Softail? Puede ¿cola suave o algo sí, así? La colita sí. Suave. ¿Y por qué está? Yo creo que soy experto en las motos. Siempre desde muy chiquito siempre nos montaban las motos y yo creo que ya en ese tiempo me subí al otro nivel, lo que son los Harleys y que son las motos para los hombres así bien... bien listos, bien armados, ¿no? Pero unas motos para manejar mucho tiempo. Sí, para mucho tiempo. ¿Son estas? Recomiendo una de las touring bikes. Creo que estoy listo para viajar en moto. Creo que estoy listo y preparado mentalmente para hacer algo que toda mi vida quise hacer. Nunca he realizado un viaje de estos. Entonces me da mucha emoción, me da mucho nervio. Porque no sabemos qué nos espera. Pero mira, Carlos, necesitamos algo con estilo, hombre. Y esto, con onda. Sí, con onda, ándale. Vean nomás lo que viene. No sabemos ni qué, por dónde empezar, pues, qué llevar. Mira, aquí tenemos las tarpas. ¿Cuál de esas tres? Mira, ve nomás. ¡Hijo! ¡Oh, hijo! ¿Qué pasó, caballero? Ya es la hora, mijo. Ya tenemos que ir. Échale un ojito. Houston, al paso, en moto. Sí. Híjole, me parece que a Carla la idea de viajar en moto, pues, fue una sorpresa que igual no la ha digerido. Al paso, ¿cuántas millas son? 800 millas. ¿Y si nos vamos en el Jeep? No, que olvídate el Jeep, güey. Pero mira, Carlos, necesitamos algo con estilo, hombre. Y esto con sí, onda. Con onda, ándale. Aquí está el... ¡Wow! Como ven, aquí está todo. Si te das cuenta, estamos como en Willy Wonka, güey. La fábrica de cocholates. Ándale. Entonces, Manuel, ¿cuáles son las cosas más importantes y esenciales que tenemos que...? Como un kit de primeros auxilios motociclístico. Así que... Hay un kit para las ponchaduras de llantas. Sacas el clavo. Hacer un hoyito más grande. Haces el hoyo más grande. Lo metes adentro y luego lo sacas. Sacas la esta y va a quedar como... cierta medida, así esto lo cortas, checas, echas aire a la llanta y checas la presión y ya. ¿Qué es esto, eh? Es el lift para las motos que usamos. ¿Qué? ¿Lift? ¿Qué es este madre? ¡Wow! ¿Cómo te quedas? ¿Se te mueve? Está padre, ¿no, güey? Está muy chido. Se ve chidísimo. ¿Vas a quedar? Sí, yo creo que tú quédate con ese. Me pongo el uno. Y mira, aquí tenemos las tarpas. ¿Cuál de esas tres? Mira, ve nomás. Esta va a ser. Ok. ¡Listo para la guerra! Y así es como empieza el viaje. Vean nomás la mesa. No sabemos ni qué, por dónde empezar. Pues, ¿qué llevar? ¿Qué decidir? ¿Qué hacer? Pues vamos a eliminar unas cosas inmediatamente. Esto no va a ir con nosotros. Mi maleta, ¿no? ¿Tu bandana? Ándale, no lo puedo dejar. ¿Vas a olvidar tu bandana, mi rey? No, porque eso es algo de suerte y algo que me dio mi esposa para tenerlo de buena suerte. Aquí está. Papá. Mezcalito. Yo no me imagino la vida sin mezcal. Agua bendita, cara. Agua bendita. Los básicos imprescindibles, mezcal, sal y chiles. Ándale. Lo demás, ay, como sea, nos la vamos campechaneando. Y buen compañía, ¿no? No, bueno, brother. Eso es lo bueno.
Es que ese es el motivo de este viaje. Quiero que por favor se porten bien, le hagan caso a su mamá, que coman. ¿Qué pasó, caballero? Ya es la hora, mijo. Ya tenemos que ir. Bueno, te portas bien, por favor. Nada de andar mal geñuda. Que te vaya bien, que todo salga muy bien. Te quiero mucho. Nuestro primer destino es González, a 136 millas de distancia de Houston, por la Interestatal 10. A buen ritmo, calculo que son más o menos 2 horas de viaje. Iremos en busca del famosísimo barbecue, una de las formas más tradicionales de preparación de carne del estado de Texas. Creo que fue muy mala idea. Me sentía muy inseguro. Un tortazo a esa velocidad, te deshaces, ¿no? ¡Necesito gasolina! Venimos bien hambrientos. Sí. Usted no sabe lo que es andar en moto ahí con la velocidad. Mira nada más. Woman's Rodeo. Buenísimo todo, déjele platico. Increíble. El sabor espectacular. We've been here for 80 years. Yo creo que eso es un señal muy, muy mal. Estoy bien preocupado. Esa es mi bandana de suerte. Padre, hay que ir espejeando, mi rey. O sea, hay que ir espejeando, pasan los pinches espejos.